los saludamos con muchísimo gusto. Esta es una tarde, noche de fútbol femenil. Arrancamos con nuestros partidos. Estamos llegando a la jornada 6. Se está... De hecho, estuve en el 11 ideal de la jornada. Exactamente. Silbatazo del árbitro Ignacio Góngora. Señoras y señores, arranca el juego. Desde el Nemesio 10, el Toluca atacando de izquierda a derecha. Amarillo y ya se lo puso amarillo con blanco. Hernández sacando, esto no, es una finta solamente. Allá viene el servicio, se queda Thompson. La defensa y todavía en el contrarremate, pero ahí Destiny. Y estaba marcó? Brenda, marcó. Saque de meta, ¿no? Parece que sí. Sí. Es que de repente señalaba muy hacia el centro. Sí, es que ellos reclamaban como si hubiese habido una mano. De hecho, creo que es lo que está señalando, ¿sí? ¿Sí es una mano, pero marcó el penal. Claro, claro. Marcó el penal de una forma tibia. Nos hizo dudar, pero sí no. Marcó el penal. Lo marcó a lo como... mejor es lo que es el ideal. Marca el penal, nadie reclama y se cobra. Es ¿no? que sí. Allá viene, le pega. El disparo para adentro. ¡Cántale conmigo! ¡Gol del Atlas! Disparo poderoso arriba, imposible ante el vuelo de Kyla Thompson. Y la pelota de... el equipo del Atlas que se va al fondo. Ahí está apareciendo Celica finalmente. No, es Alec Lomelí quien está conectando de esta forma. Y es el gol AT&T 5G Innovación con propósito. Imposible para Thompson. 1-0 el marcador. Está ganando el equipo del Atlas. Es un gol por el empoderamiento, gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Ahí está el gol, es Celica quien le pegó y Celica Arce lo cobró de maravilla. Dejando el derechazo arriba, imposible, con mucha potencia. Y el balón que es, y sí mucho que destacar de la cobradora. Y a Watch también, no, no, no puedes ir así. Mira Guatemala hasta el fondo, la toca Destiny Durón, pasó el balón, disparo, cántala conmigo. Gol del Toluca, remate poderoso con derecha, la pelota que besa la red. 1-1 marcador en el Nemesio 10. Y este es un gol AT&T 5G Innovación con propósito. Se empató el juego. El esfuerzo de Diana Guatemala para desbordar, para ir a la pelota, para alcanzar a tocarle a Destiny Durón, que hace un muy buen movimiento, da la pausa y después fierrazo y la pelota al fondo. Se empató el juego. Gol por la salud, gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Se mueve el marcador en el infierno. 1-1 Toluca y el Atlas. ¿Sabes qué? Es un jugadón. Lo que aguanta Guatemala, los jalones, eso hace que la pelota se adelante y después ella se, mira ahí, se avienta, se barre para darle la pelota. Y esta finta de Destiny vale... pues la segunda parte del moño de la jugada. Sí, yo te diría, es un gol de Destiny, bueno, gol... Es Celica Arce quien le va a pegar ese balón, probablemente. Se mueve la defensa del Toluca, no quieren dejar que pase ni el aire. El balón es buenísimo, se va Thompson, va para adentro, cántala conmigo. ¡Gol del Atlas! En un error terrible de la guardameta Thompson. La pelota que se va al fondo de la portería y esto se mueve en el infierno del Nemesio 10, 2-1. El gol de Valeria Razo, se mueve el marcador con este gol AT&T 5G. Innovación con propósito. Osototote del arquero estadounidense y Razo sin querer queriendo la mandó al fondo. Y esto se pone en movimiento, 2-1 está ganando el Atlas. Es un gol por el empoderamiento, gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¿Dónde andaba la arquera? Esa es la gran pregunta. Hemos dicho y lo dijiste, Geo, sale de todas, pero esta sí, no entendía que salió porque no fue a disputar el balón, tiene de frente a Razo para ver que la iba a impactar y sigue caminando. Razo no le trata de pegar a gol, trata de jalar el balón para buscar una compañera, pero ante el error de la arquera dice, bueno, de esta forma marco mi segundo gol del torneo.
error de pudiera estar el propio Puebla. Puebla y Pumas. Uh-huh. Espérame. ¿Qué error ahí en la salida? Y ahora es el Atlas quien tiene la posibilidad. Disparo, viene para adentro. ¡Kayla Thompson! ¡Cántala conmigo! ¡Gol del Atlas! El disparo que llevaba potencia, pero iba a las manos de la guardameta Thompson. Se le escapa y ese balón que va de forma dramática al fondo. En este gol AT&T 5G, innovación con propósito. Ale Franco le pegó. Thompson comete el error, la pelota que besa la red y tenemos ya el 3-1 en el Nemesio 10. Está ganando el equipo del Atlas. Es un gol por el empoderamiento, gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. El error que termina en un balón al fondo de la portería del Toluca. Sí, a Thompson terminan fusilándola, ¿no? Que además, bueno, a lo mejor pudiera haber hecho por rechazar el balón y no por tratar de quedarse con él, porque se le pasa, lo frena y hace que se mete a la portería. Pero el primer error es de Colín, que entrega la pelota, ¿no? Me parece que... Errores se han manifestado en goles en contra. Esta jugada fue una comedia de errores, ¿no? Primero, ¿cómo pierdes el balón en tu propia cancha? Te dejo. Regresaré contigo, Sara, porque siguen anda, cometiendo errores. Y el balón que queda ahí a la deriva, el remate, cántala conmigo. ¡Gol del Atlas! Llegó Caro Venegas aprovechando el error. Y la de San José de Costa Rica firma con zurda la pelota al fondo. 4-1 está ganando el equipo rojinegro. Gol AT&T 5G, innovación con propósito. Se desmorona el Toluca, se cae a pedazos la defensa del equipo del Estado de México y ya son 4-1. Ya veremos la repetición. Mientras tanto les digo que este es un gol por el empoderamiento, gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, 4-1. Sara, está ganando el equipo del Atlas. Este es una muy buena jugada, ¿no? Cómo recuperan otra vez rápido el balón. La forma en que Venegas hace el giro para acomodarse el balón y quitarse la marca, lo intentó, le salió. Ella debutó en Tigres, ¿verdad? Sí. ¿No jugó en Tigres? ¡Cuidado, remate! ¡Y cántala conmigo! Parecía que ya no había más. Un servicio kilométrico, el remate de cabeza, la pelota al fondo, las cámaras con Destiny Durón y el gol AT&T 5G, innovación con propósito. Veremos la repetición en ese servicio kilométrico. Creo que también Ana Gaby Paz pudo haber hecho más en ese remate que al final se va y se mete al fondo de la portería y el Toluca se está acercando. Aquí está el servicio en el gol por la salud, gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y ahí está Destiny, sí, con puesto a cobrar el córner. Toluca al abordaje, Toluca por ellas, quiere acercarse en el marcador y mandar esto a unos minutos dramáticos. Ahí está el tiro, el remate por abajo, sí. ¡Cántela conmigo! ¡Gol! Apareció Destiny, como su apellido, le pegó Durón, la pone en el fondo, 4-3 el marcador, gol AT&T 5G, innovación con propósito, arde el infierno con este 4-3, viene lo mejor para las dirigidas por el Mago Velasco, va a ponerse esto buenísimo. Con este gol por la salud, gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué partido de Destiny Durón! Está extraordinario. Un hat-trick de Destiny Durón. El tiro de esquina, el rechace. Se queda García ahí parada en la línea de meta. En el contrarremate. Thompson cometió un error y quiere resarcir su falla. Ahí viene el servicio. Remate de cabeza, le pega Thompson. No sirve el árbitro. Llega el balón otra vez a la punta. Silbatazo, se acabó el partido. El Atlas sufriendo, pero se lleva el botín completo.
se lleva el triunfo y el Toluca se queda con otra derrota jugando en casa. Bueno, en nombre de Nacho Alba, de Ramón Aranza y esta tremenda narración tan emotiva, Sara Setúnez.